Hola, ¿qué tal? Qué gusto saber que nos acompañas a través de la frecuencia de Aztele.tv y pymeempresario.com. Así es que llegamos a más emprendedores y muchos más pymes que necesitan de información, que necesitan también de apoyo y, por supuesto, de los expertos que les permiten ese crecimiento tan necesario en el sector económico de nuestro país. El día de hoy, que es 10 de julio del 2018, tenemos un programa especial, especial como todos los que tenemos, porque no solamente hoy, sino siempre, estamos pensando constantemente en qué tipo de temas y expertos pueden generarte el interés necesario como para cambiar el proceso de tu negocio, replantear de otra manera lo que has venido haciendo durante mucho tiempo, y en esa dinámica normalmente no nos detenemos para conocer o para experimentar alguna otra forma en la que el negocio puede llevarse a cabo. Así es que saludo con mucho gusto a mi compañera y amiga Zaida hasta la redacción de Pyme Empresario, que nos va a comentar lo que tenemos preparado para el día de hoy. Así es que Zaida, por favor, adelante. Querido jefe, buenas tardes. Pues bueno, estamos como cada martes nuevamente saludándote desde las oficinas de Pyme Empresario. Permíteme darte la agenda que tienes para el día de hoy. Contamos con la presencia de Claudio Candel, director de DICI Operaciones, y bueno, nos explica los beneficios del facturaje financiero. Está también Magdalena Méndez, gerente de servicio al cliente en Aspen de México, y ella nos comparte cómo automatizar nuestra relación de la empresa con el banco. Está también Oscar Ángel Pineda, director de daños y reaseguro en MAPFRE México, y él nos explica por qué asegurar una pyme es contribuir al crecimiento económico del país. Y bueno, también los queremos invitar para que conozcan la historia de Marta Yanepo Jorquez Mora, quien es directora de AIMS. Y bueno, los invitamos también a todos nuestros empresarios para que participen con nosotros mediante cualquiera de nuestras diferentes formas de comunicación, en donde nos encuentran como Pyme Empresario en Facebook y en Twitter. Regresamos contigo al estudio. Muy bien, Zaida, pues muchas gracias. Prácticamente tenemos que hacer una pequeña acotación. Magdalena Méndez de Aspel no puede venir, por lo cual le mandamos un fuerte saludo a ella, que es una experta en este tipo de temas. Ya habrá oportunidad para invitarte nuevamente. Esperamos que todo esté bien contigo. Y a los amigos de Aspel les agradecemos, como siempre, el apoyo y enhorabuena. Seguramente nos estaremos viendo para platicar más en la forma en cómo podemos automatizar el banco en nuestras empresas. Bueno, en esta pequeña sección que tiene que ver con la editorial de Pyme Empresario, está enfocada completamente también en dos sentidos. Por una parte, un mensaje al próximo gobierno entrante. Les pedimos de la manera más atenta, por favor, que se acerquen a lo que son los expertos relacionados con emprendedores, con el sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Si le quieren cambiar el nombre al Instituto Nacional del Emprendedor, están en su derecho, pero en realidad lo que buscamos es que haya una continuidad de los apoyos y la posibilidad del crecimiento tanto en la Semana del Emprendedor como en diferentes programas o planes que se tienen de manera anual. Es muy importante conservar esta dinámica desde los tiempos del presidente Fox, se echó a andar, y ya antes un poco más, pero de mayor fuerza a través del sexenio del presidente Fox, también del presidente Calderón y de Enrique Peña Nieto, ha habido una continuidad acerca de estos programas. Sabemos que no son todavía lo suficientemente amplios como para abarcar a todo el país, pero sí es una columna vertebral para llegar a diferentes puntos, municipios, estados, por supuesto, para tener un alcance y estar acercando a muchos de este tipo de emprendedores a estos programas. Pedimos de la manera mucho más segura y también agradeciéndoles el interés que por favor tomen en cuenta, no por una cuestión personal, no por una cuestión de borrón y cuenta nueva. Hay que tomar en consideración lo que ha funcionado durante todo este tiempo y mejorarlo. Pero lo importante es darle continuidad, tanto, por ejemplo, al Programa Nacional de Franquicias, que en algún momento lo desaparecieron y que hubo una limitante durante el sexenio del presidente Peña Nieto, pero también hay muchos programas que se han ido mejorando. Entonces, por favor, les pedimos que haya continuidad. El otro tema que queremos mencionar para ustedes tiene que ver con la posibilidad en este programa que estuvimos investigando e invitando a gente que nos pueda apoyar en cuanto al tema, por ejemplo, de la liquidez. Las empresas en México que
venden en muchos casos a las grandes tractoras o a las grandes consorcios, perdón, a los grandes consorcios, normalmente enfrentan la problemática de los famosos 60, 90, 120 días y eso complica. Sí, qué padre venderle a una gran empresa, pero tengo la posibilidad para aguantar ese proceso, tengo el tiempo o la liquidez para también enfrentar la cuestión de la nómina, la compra de insumos, todo lo que implica tener una empresa. Así es que hemos dedicado el programa del día de hoy, por un lado, a ese elemento. Ya en un momento Claudio Kendall nos estará diciendo cuál es la mejor forma. Y por otra parte también, algo que normalmente en México tenemos como dinámica, hasta que no me pasa, es como reacciono. El caso de los seguros para las empresas, cómo lo podemos llevar a cabo de la mejor manera y no verlo como un gasto, sino verlo como una inversión ante momentos complicados y difíciles que no nos permitieran, en este caso, darle continuidad a nuestro negocio. Así es que por ello hemos invitado a un experto de la empresa Mapfre para que nos diga, más que mencionar una empresa, mencionar una marca, nos diga cuál es la mejor práctica o qué debemos de hacer para lograr ello. Así es que, sin más rollo, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro primer invitado. Así es que, vayamos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Listo, pues estamos de regreso. Ahora sí vamos de lleno con la información y con nuestro primer invitado. Estamos muy contentos en recibir a Claudio Candel, quien es director de Dizzy Operaciones, para platicar acerca de estos beneficios de lo que es el factoraje. Claudio, muchas gracias por acompañarnos. Fernando, gracias. Gracias por invitarme. Bienvenido. En buena hora que nos acercamos a un experto como tú para explicarnos aquello del mundo perfecto que el emprendedor o la pyme quisiera. Y normalmente es, tú lo mencionaste hace un momento, a nuestros amigos que nos siguen a través de redes sociales, seguramente les pedimos que esperen a sus compañeros que están en Aztele, porque ustedes ya escucharon un poco al respecto, y tiene que ver con que si yo le acabo de vender a un cliente, me pague de manera inmediata. Sería ideal. Esa es la carta Santa Claus que normalmente le pedimos todos. Que me pague todos. Por adelantado. Por adelantado, y esa es la mejor manera, ¿no? Así es. Pero lamentablemente eso no existe, ¿no? O si existe, que nos digan con quién, porque nosotros no lo hemos visto, ¿no? Eso representa esa gran complicación sobre la liquidez, la falta de liquidez que enfrentan muchas empresas. Así es, Fernando de Greo. Gracias por mencionarlo y gracias por invitarme nuevamente. Como tuvimos alguna vez la oportunidad de platicarlo, ser empresario se requiere de estar hecho de una madera muy, muy especial. Evidentemente, desde conseguir la preferencia de los clientes y mantenerla, hasta todos aquellos retos y problemas que enfrentan. Entonces, digamos que en este segmento, que aparte es importantísimo en cualquier economía, ¿no? Este segmento que mantiene una base productiva de una masa muy, muy grande, una base dominante de empleos, pues evidentemente requiere todo el apoyo que se les pueda dar. Y hay de todo tipo de apoyo. Cada quien desde su trinchera, como también lo mencionaste, trata de idear maneras de mantener esta base productiva cada vez mejor, cada vez más productiva, más informada. Y desde nuestra trinchera, evidentemente, con apoyos que permitan tener certeza y que le dé al empresario ese poder de decir que sí, ¿no? De poder vender y poder cumplir su ciclo de negocios como debe de ser y poder, evidentemente, convertir a efectivo sus ventas, ¿no? Claudio, hay empresas pequeñas que son proveedoras de grandes empresas, ¿no? Llámese una empresa departamental o una tienda departamental o este tipo de compañías. Las pymes cuando venden y le venden a una gran compañía, como ellos dicen, padrísimo, tengo amarrado a tal compañía que me va a comprar un volumen muy importante durante todo el año. Seguramente de aquí al cielo es el límite. Pero ¿qué pasa? Le salen después con que el pago es a un mes, a 3 meses o hasta 6 meses. ¿Cómo logras tener el negocio funcionando cuando no tienes una liquidez durante 6 meses? Claro. O sea, hay que ir más allá que el hecho de decir, qué padre que ya tengo un cliente de ese tamaño. Claro. A veces digo, mi cliente es mi mejor amigo o es mi peor enemigo, ¿no? Sí. Estoy feliz, ¿sí?, que me compró. Y luego, como acabas de decir, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? ¿Cómo hago para poder tener los recursos suficientes para poder producir o comprar lo que tengo que comprar para poder hacer esta entrega una vez que logré la venta? Y luego, ¿cómo hago para esperar 3 meses o 4 meses a que me paguen? ¿Y la nómina no perdona? No, bueno, no, eso corre todas las semanas, todos los días, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago? Y no puedo, claro, evidentemente una respuesta inmediata sería, si yo no puedo esperar 4 meses a que me paguen, pues o no se los doy y no acepto esas condiciones de pago, o me preparo para poder dar esas condiciones de pago,
¿no? Evidentemente no es suficiente tener la materia prima para poder producir y las máquinas y la gente, pues sino también tener el capital suficiente para poder proveer, vamos a decirlo así, sí, claro, ese plazo de pago, ¿no? Sí. Claudio, mencionaste algo que me suena ahorita lógico desde aquella perspectiva. No acepto las políticas. Tal vez mi producto sea tan bueno que le puedo decir, oye, es el mejor producto. Negociemos en lugar de que sean 6 meses, 3 meses. Digo, salvo se pueda, ¿no? Pero si no se puede, en realidad, como bien dices tú, desde un aspecto anterior, planear, decir, bueno, veo en la proyección que mi cliente pudiera ser tal, pero ese trabaja a 6 meses. Tengo la capacidad como para poderle suministrar mis productos y mantener ese rango, o busco un aliado que me ayude a mantener el negocio con liquidez para enfrentar esos grandes proyectos. Claro, dijiste un tema muy importante también, que es negociemos, Fernando. Entonces, la negociación, evidentemente, yo estoy enfrente de mi cliente y voy a tratar de negociar el mejor precio posible para no mermar mis márgenes. Sabemos lo que pasa con una empresa que pierde margen, pues ya no es negocio. Olvídate. ¿No? Y en segundo lado, pues voy a negociar condiciones de pago. Si esas condiciones de pago no le conviene, digamos así, o no está dentro de las políticas de mi cliente, pues ese cliente va a tomar a mi competencia. Entonces, a veces voy a tomar y voy a decir que sí a ciertas condiciones solamente para ganarme la preferencia del cliente, aunque realmente no tenga la capacidad de hacerlo. Puede ser como ponerte una soga en el cuello. Bueno, es una manera... De decirlo. Es una manera de decirlo, y ahí redondea un poco la idea de lo que decíamos de si mi cliente es mi mejor amigo o es mi peor enemigo. O se puede convertir en mi verdugo. No, claro. Bueno, si no me paga o me paga tarde, es muy probable que lleve a una empresa al punto de quiebre, ¿no? Evidentemente, es una línea peligrosa y delgada y hay que tener mucho cuidado. Y por eso yo creo que el tema de esta entrevista, que es vamos a prepararnos, pero sí, definitivamente una mala negociación de pago o un no pago a una empresa y más pequeña, en donde su venta está más concentrada, puede significar un desenlace fatal, okay, ¿no? Evidentemente no queremos que eso pase, pero bueno, por suerte existen iniciativas y tecnologías que le permiten a estos pequeños empresarios a convertir su activo más importante, que son las cuentas por cobrar, ¿no? Ahorita entro en detalle con eso. Padrísimo. En síguele. Dinero en efectivo, ¿no? Entonces, digamos que yo como empresario vendo, ¿y dónde está mi capital? ¿No? Y pues mi capital está en la calle. Me lo debe esta empresa, me lo debe esta empresa, me lo debe esta empresa, y todos los días estoy tratando de cobrar. ¿Qué pasa si en cuestión de minutos puedo convertir todo ese capital que tengo en la calle y llevarlo a mi cuenta bancaria, ¿no? Entonces, evidentemente, sería una gran solución. Y por suerte existen opciones para poder hacer eso, ¿no? Claudio, ¿es relativamente nuevo este tipo de tendencias o este manejo inteligente o bien planeado del capital a través de estas cuentas por cobrar? No. En realidad, el concepto de vender a plazos es un concepto que existe desde que el mundo es mundo, ¿no? Y el concepto de poder obtener medios de financiamiento por estas cuentas por cobrar también es un método muy conocido y muy antiguo. Lo que sí es muy nuevo, es muy novedoso, es la coyuntura de dos desarrollos tecnológicos muy importantes. Uno es que en México es punta de lanza en el desarrollo de facturación electrónica. Claro. Entonces, sin eso, pues evidentemente hace que vivamos y operemos en mundos viejos. O sea, para que se den una idea a nuestros amigos que nos están viendo, el modelo de la factura electrónica es de exportación. Es decir, en México se ha desarrollado durante los últimos 10 años la forma en cómo las finanzas a través del SAT y nosotros que somos contribuyentes a través de alguna empresa, el modelo es tan bueno o tan funcional que se ha llevado a países como Perú, como Colombia, una parte de Estados Unidos. Argentina, Chile. Argentina, claro. Chile, que es tan bueno que esto da una certidumbre por el tema ahorita en el que estamos tratando del facturaje. Correcto. Entonces, digamos que lo que sí es nuevo, Fernando, o sea, lo que sí realmente se vuelve novedoso
es que tenemos este desarrollo tecnológico de primerísimo nivel que ha hecho el SAT en cuanto a todo el desarrollo y seguridad alrededor de la facturación electrónica. Y dos, bueno, pues evidente el desarrollo de tecnologías que hoy rompen barreras de distancia, de seguridad, transaccionales. Entonces, con la facturación electrónica y con el canal de Internet, pues evidentemente hace que esta conversión de este activo valioso que son las facturas por cobrar, ¿no?, en cuestión de segundos, en cualquier lugar geográfico, gracias a la tecnología. Eso sí es nuevo, eso sí es novedoso. Y bueno, pues evidentemente ahí es donde participamos nosotros. Claudio, para entender un poco más el concepto, es decir, soy una empresa que va a cobrarle o tiene, como bien decías, su dinero en la calle, ¿no? Le tengo que cobrar a tal. Y llega un momento en el que nadie me paga. No los puedo obligar. Me tienen que pagar, pero me dicen, espérame una semana más, espérame 15 días más. Y ahí entra la complicación para todos que somos pymes. ¿Qué hago en este caso? ¿Cuál será la dinámica? ¿Busco a alguien en algún banco, que normalmente eso es más complicado, pero cuál es la manera en la que yo puedo salir adelante de esta problemática? Bueno, no sé, Fernando, si tengo permitido un comercial. No es un comercial como tal. Vamos a darlo como un tema funcional y editorial sobre cómo funciona. Ok. Digamos, gracias a esta tecnología y lo que hemos desarrollado, el comercial que quería hacer es, pues, lo que tiene que hacer es ¿sí? entrar a www.diciOperaciones.com. Y en realidad, cómo funciona es que yo tomo mi factura electrónica, ahora que es posible, puedo subirla a mi plataforma en diciOperaciones, esta plataforma digital, y con tres clics, ¿no?, poder convertir esa cuenta que voy a cobrar en una semana, en un mes, en dos meses, puedo convertirla en dinero líquido en mi cuenta de banco en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, resuelve muchísimo, porque no solamente desde el punto de vista de producto y desde el punto de vista tecnológico, pero resuelve los problemas que se generan entre la brecha que existe de dinero, entre lo que me deben contra lo que debo, ¿no? O sea, pues los empleados no pueden esperar a cobrar, debo a proveedores, tengo que pagar servicios, y algunas, bueno, muchos de esos pagos no son a plazos, no son a crédito, si no tendría que pedirle crédito a mis empleados, ¿no? Cosa que no creo que hagan. No existe. Y otras cosas que sí pudiera negociar ciertos plazos de pago en monto y en tiempo no son equiparables al monto y tiempo que yo le tengo que dar a mis clientes. Entonces, hay una brecha natural de liquidez. Y evidentemente esa brecha es la que hoy las tecnologías, una de ellas, DC, permite solucionar de manera inmediata. Está padrísimo porque en ese sentido nos da esa certidumbre que necesitamos todas las pymes. Y por otra parte, es una relación o una sinergia con alguien que me está, con un aliado que me está permitiendo darle continuidad a mi negocio en términos de liquidez. Entonces, fuera del comercial que decías, que yo no lo veo como un comercial, sino lo veo como algo funcional, te podré decir, o más bien le podría decir a nuestros amigos que pues es una nueva forma en la que podemos también garantizar o tener esa dinámica que nos permita seguir adelante a través de empresas como en el caso de DC Operaciones. Claudio, para finalizar esta parte, porque vamos a regresar más tarde con las conclusiones, nos queda claro, y tú le podrías decir a la gente, ¿en qué momento, nada más para que redondear la idea, en qué momento pueden recurrir a un aliado como DC Operaciones? Realmente pueden acudir en cualquier momento. La plataforma está disponible 24/7 y la idea que tenemos es un gran servicio. No solamente el producto, no solamente la plataforma, que toda la experiencia de este empresario cuando entra en contacto con DC sea una experiencia agradable, sea una experiencia fácil, sea una experiencia ágil y que pueda entrar en contacto con nosotros en cualquier momento y evidentemente, como dijiste una palabra clave, ser aliados.
que encuentren Dice un aliado y siempre vamos a estar disponibles. Muy bien. Claudio, no nos despedimos, te invitamos para el último bloque del programa para hacer algunas conclusiones y atar un poquito de lo que hemos estado platicando. Nosotros vamos a una pausa y regresamos para platicar con exactitud acerca de los seguros, de esta visión de riesgos que enfrentan las pymes. El baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Reciente de la OCDE reveló que México se encuentra entre los 6 principales países con el mayor porcentaje de elección de carreras relacionadas a TI, ciencias y matemáticas, representando el 32% de la elección de este tipo de carreras. Un estudio también reciente de el INEGI reveló que el 59% de la población de México se encuentra económicamente activa, de la cual, pensando en un 100% de ese 59%, el 68% actualmente se encuentra empleado, el 21% se encuentra trabajando independientemente y el 3.4% está desempleado. Este último número es muy preocupante, ya que el 3.4% representa
2,5 millones de mexicanos que actualmente no tienen trabajo. Nosotros acabamos de realizar un estudio en las tres principales plataformas de bolsa de trabajo, donde encontramos que hay aproximadamente 370,000 vacantes de todos los rubros, de las cuales ya hay 60,700 vacantes que son del área de TI, creativas y digitales. Nosotros en Trabajo en Digital estamos buscando que por medio de nuestra plataforma sea más fácil e intuitivo el conectar a las empresas y a las vacantes. ¿Cómo lo queremos hacer? Nosotros tenemos un algoritmo de compatibilidad que nos permite detectar qué tan compatible, vaya la redundancia, es un profesionista con una empresa. Un profesionista, a la hora de que entra a nuestra plataforma, él podrá configurar su perfil con base a sus necesidades, a sus estudios y a su experiencia. Con datos, por ejemplo, a el rango salarial que está esperando, habilidades en específica con nivel y experiencia en específico, y por otro lado, las empresas indican específicamente cuánto están dispuestos a pagar, dónde es el trabajo, qué habilidades están buscando. Y algo muy importante es que seleccionan la prioridad que tiene cada una de las cosas que están solicitando. Una empresa podría decir, ¿sabes qué? Para mí lo más importante es que tenga las habilidades o que tenga los estudios. Entonces, una vez que tenemos estas dos partes, que es el perfil del profesionista y el perfil de la empresa, el profesionista entra a nuestra plataforma y en vez de tener que ver toda la oferta laboral, nosotros se la organizamos de la vacante más compatible con ellos a la menos compatible. Entonces el profesionista se postula de una manera más sencilla. Y una vez que se postula, las empresas van a ver a los profesionistas, a los candidatos, ordenados del candidato más compatible al menos compatible, tomando en cuenta lo que solicitaron y la prioridad de lo que solicitaron. Algo muy importante también es que la plataforma no estuvo planeada para mandar notificaciones al azar, sino que el profesionista y la empresa indican el porcentaje mínimo que debe de tener, ya sea en el caso del profesionista, las vacantes o en el caso de las empresas, los postulados, el porcentaje mínimo de compatibilidad deseado para que sean avisados. De esta manera, los profesionistas no pierden tiempo buscando oferta laboral que sea compatible con ellos y las empresas pueden tener un proceso de reclutamiento más amplio, en primer lugar porque en nuestra plataforma las vacantes duran 60 días activas y únicamente les avisamos cuando llegan profesionistas, candidatos, que sean compatibles con ellos. Los invitamos a registrarse a nuestra plataforma, ya sea como profesionista o como empresa, y empiecen a descubrir las bondades que tiene nuestra plataforma. La página es trabajoendigital.com. Muchas gracias. Bien, pues estamos de regreso aquí en Pyme Empresario a través de la señal de Aztele.tv y continuamos. Tenemos un enfoque también con mayor precisión a lo que son los riesgos y cómo deben de enfrentarlos también las pymes. Recibimos aquí en el estudio a Óscar Ángel Pineda, director de daños y reaseguro en Mafre, México. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Bien, Fernando. Gracias por aceptar la invitación. Prácticamente nos pareció interesante lo que ustedes generaron como información respecto a esta visión de cómo asegurar una pyme contribuye con la parte del crecimiento económico del país. Démosle por ahí un poquito, Óscar, cómo tenemos que entender este concepto. Bueno, al final es una parte fundamental dentro de todo el sistema económico. Estamos hablando que en México, cifras más, cifras menos que da el INEGI, 4 millones de pymes. De pymes. Las cuales también por ahí se maneja que tienen el 78% de la fuerza productiva. Luego entonces, pues es importante un pilar para la parte de la economía, donde te genera, no solo para ellos, sino para miles de familias, una posibilidad de darle una actividad económica. Completamente. Luego entonces, pues también viene el tema del seguro, ¿no? Que aquí en lo particular, como bajo una premisa de prevención, tú puedes tener una protección en caso de que tengas algún imprevisto de cualquier índole. Dicen los gringos, ahorita que me acuerdo en estos temas de asegurar, que por cada dólar de planeación
hay creo que 100 o no sé cuánto es la cantidad de remediación. Es como decir, bueno, si he de enfrentar alguna situación, mejor estar asegurado como cuando tienes el coche, ¿no? ¿Para qué tienes un seguro del coche? Pues para cuando lo tengas que usar, ¿no? Es algo similar. Sí, es correcto. Siempre se dice en el mercado y en el argot que es mejor tener un seguro y no usarlo que te pase algo y no tenerlo, ¿no? Entonces, al final, lo que tú bien dices es cierto y es el principio de los seguros. ¿Cuánto pagas, que es la parte de la prima del seguro, versus cuánta responsabilidad o cuánto daño puedes proteger por lo mismo? Completamente. Antes del corte o durante el corte, estaba platicando con Oscar sobre el ejemplo que yo le doy, que es Tultepec, esta comunidad en el Estado de México que se dedica a la creación de juegos pirotécnicos, cohetes y demás, la cual le digo que hay una continuidad en los accidentes que durante el año me parece que ya van tres veces en las que hay una tragedia, por llamarlo así, que supera, por supuesto, a una comunidad pequeña, sino ya estás hablando de una industria, y si estás hablando del daño a una comunidad, seguramente, ¿qué está pasando? No son una pyme responsable o no son gente que está pensando en cómo llevar a cabo este concepto de la prevención, ¿no? Entonces, si tomamos ese ejemplo, prácticamente nos ayuda como a entender que si ellos estuvieran bien protegidos, por decirlo así, que sabemos que es una dinámica explosiva, por decirlo de alguna manera, que suena feo, tendrían que estar planeando, tendrían que estar llevando prácticas, no solamente asegurarse, sino que también esa es como una de las partes. ¿Había que tener algo mucho más integral? Mira, al final en MAFRE hemos identificado algunos riesgos que para nosotros creemos que es importante para las pymes en particular protegerse. El primero es el patrimonio. Patrimonio. ¿Para qué tienes una pyme? Para crear patrimonio, crear un futuro. Tal cual. Algo, ¿no? Es lo y que generas. Y eso al final lleva un riesgo. Sí. Y eso le pueden suceder cosas, luego entonces es afecto a tener un seguro. Un seguro. Segundo es la responsabilidad. Por tus mismas actividades estás propenso a ser responsable por esas mismas situaciones que pueden dar lugar a una posible responsabilidad y por lo tanto ese es otro factor que deben de considerar. La analogía con los vehículos sería la responsabilidad civil que implica, es, ¿no? Es correcto. Tú en cualquier pyme, en tus instalaciones, las personas que entran pueden sufrir algún daño en sus personas o en sus bienes y tú eres responsable por esa situación. Claro. El tercero es el personal. Tienes personal a cargo. Los que sean, los que laboran, los que dan fuerza para el tema de la actividad que estés generando. Y el cuarto son tus ventas. Lo que tú produces, toda la parte que tiene que ver con tu facturación. En particular, yo en MAFRE nos dedicamos en la parte de daños a ver el patrimonio y la responsabilidad. Entonces, de ahí te puedo platicar, ¿no? Al final, cuando tú me preguntas que ¿cómo interviene la parte del seguro en generar una actividad? Bueno, es darle protección a estos empresarios que tienen que tener continuidad en caso de un imprevisto. No vayamos más lejos, el tema del sismo. Claro, a eso íbamos, al tema del sismo. Es un evento, pues, obviamente, totalmente fortuito, no tiene que ver con tu actividad, sino más bien con efectos de la naturaleza que te puede provocar una pérdida importante y que inclusive te puede hacer perder. Dentro de algunos estudios internos que hemos hecho en MAFRE, por algún evento que le pueda llegar a suceder a tu pyme, 7 de cada 10 empresas pueden llegar a cerrar sus actividades porque no tienen forma de continuar. Tenemos un gran conocido que hace el desarrollo de pyme empresario, que tenía una empresa adicional de un café en la Condesa o en la Roma y con el sismo cerró. No tienes forma de continuar, no tienes forma de reactivar. Completamente. Lo tuvo que cerrar. Y entonces lo que hace en la parte del seguro es que tú tienes una garantía que en caso de que llegue a suceder este tipo de situaciones, te van a resarcir la pérdida. Luego entonces puedes empezar o generar o continuar tu misma actividad. Claro, bajo el tiempo que te permita restablecer tus operaciones, ¿no? Oscar, otro aspecto, las cuestiones de la naturaleza en otras regiones, por ejemplo, un huracán, ¿no? En la zona del Golfo, en la zona del Caribe, lo que tú quieras, son situaciones que superan a una empresa. No sabes en qué momento va a haber una inundación, no sabes todo este tipo de cosas. O sea, ¿por qué no deberíamos de tenerlas planeadas si conocemos la región en la que estamos operando? Totalmente. México es un país
así como es hermoso, ¿sí? Tenemos básicamente todas las posibilidades de eventos catastróficos, huracanes, inundaciones, granizo, heladas, la parte del terremoto, erupciones volcánicas, etcétera, que todo eso puede provocar daños y al final esos daños se traducen en una pérdida económica. Y esa pérdida económica te pueden llevar a una pérdida de tu patrimonio, ingreso, de tu patrimonio, de lo que da tu actividad y lo que provee los recursos necesarios en tu familia. Entonces, la importancia de que tú te puedas proteger ante estos eventos es importantísimo. Oscar, danos el ABC. Sabemos que no hay fórmulas perfectas o precisas, pero en este caso, si tengo una pyme, ¿qué factores tengo que evaluar como para pensar en un seguro? Y una vez que digo, sí, si me amenso, está jodido mi negocio o no va a haber continuidad, ajá, ¿por dónde tengo que empezar a seleccionar qué tipo de seguro es el más adecuado para mí? Mira, primero te tienes que acercar a una persona que conozca esto. Hay agentes de seguros que son especialistas que te pueden dar el tiempo, te pueden hacer cuestionamientos en donde se identifique en forma conjunta tus riesgos y necesidades. No necesariamente un riesgo per se se tiene que asegurar o tiene que haber una necesidad de compra de una póliza. Okay. Pero si hay algunas cuestiones, okay, en donde, por ejemplo, el caso más práctico, ¿es tuyo el establecimiento o no es tuyo? Eso te va a indicar si tienes que tener un seguro para el tema del edificio o no. Se me ocurre el tema de los estacionamientos. Quienes, uh-huh, operan un estacionamiento también deben tener un seguro. Por supuesto. Porque choca la unidad, claro, roban el coche, lo que tú quieras. Es correcto. Uh-huh. Cualquier actividad que tú generes tiene un riesgo. Lo que decíamos hace un momento. El tema de tu patrimonio, la responsabilidad del personal y el tema de tu, de lo que te da el ingreso, la facturación, de lo que sea que hagas. Ok. Entonces, tenemos el experto que nos ayude a evaluar cuáles son los riesgos que nos podríamos enfrentar. Una vez teniendo ese, podría ser FODA, el de fuerzas, oportunidades. Podemos hacer alguna analogía al respecto. Similar, ¿no? Pero es básicamente, ¿qué amenazas puedo enfrentar? Tal cual. Inclusive dentro de la página de MAFRE, tú puedes encontrar algunas solicitudes donde te van llevando, te preguntan tus datos genéricos, qué sos, a qué actividades vas, y te empiezan a hacer cuestionamientos como lo que te decía hace rato. ¿Es propio el edificio? Sí o no, y le das un valor. ¿Tienes contenidos? Y contenidos me refiero a todo aquello que a ti te sirva para hacer esas actividades. Claro. Tus muebles, tus máquinas, tus equipos, sí, claro, electrónicos, sí, 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 lo que sea que, sí, tengas. Y entonces vas haciendo una evaluación y tú le das un monto. El tema de la responsabilidad. ¿Qué tanto daño puedes ocasionar a terceros en sus personas o en sus bienes? Sí, claro. ¿No? Tienes, sí, un reactor nuclear abajo en la... es un caso extremo. ¿No? Digo, sí, pero, escondido, pero que nadie, supuesto, sabe, bueno, puedes enfrentar. Por supuesto. ¿No? Y todo va referenciado al final sobre aquello que tú puedas tener como daño, una consecuencia a alguien más, ¿no? Muy bien. En esa parte, también, como te decía, máquinas especializadas. Que tú para tu proceso industrial requieres cierta máquina que tiene un valor importante, bueno, pues tienes que considerarlo para ponerlo en tus solicitudes y darle ese aseguramiento. Oscar, nos tenemos que ir a una pausa, pero recuerda, tenemos en el siguiente bloque, te quedas con nosotros, para hacer el ABC todavía en la parte final de cómo seleccionar un seguro. Excelente. Y pues con quién podría estar adecuado. Ya sé que tú podrías decir con quién, pero ¿cuál es la diferencia de tomar en consideración? ¿Sale? Vamos a la pausa y regresamos para el último bloque de conclusiones aquí en Pyme Empresario a través de Aztele.tv.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. O inflexibles, la mala relación con los compañeros, el exceso o escasez de trabajo, entre otros. El estrés laboral genera mermas entre 5.000 y 40.000 millones de dólares, en donde repercute no solo el Producto Interno Bruto del país, sino en la salud de los trabajadores, que al final es lo más importante. Varios líderes de empresas se han percatado que un buen ambiente laboral se ve reflejado en la productividad. Por ello buscan nuevos espacios que les brinden esa comodidad y armonía que todo trabajador y empresario necesita. AIMI surge de esa necesidad para reducir el estrés laboral creando nuevos espacios y ambientes con la intención de apoyar a empresarios sin dejar a un lado a los nuevos emprendedores, jóvenes que inician su camino en el mundo empresarial y necesitan un espacio en donde puedan darle forma a sus sueños. En México hay alrededor de 13.7 millones de trabajadores independientes o freelancers, de los cuales solo el 3% cuenta con un espacio de trabajo colaborativo. Se espera que para el 2020 el 80% de los lugares de trabajo sean espacios no convencionales como espacios compartidos, casas, cafés y otros espacios. Uno de esos espacios no convencionales es AIMI. ¿Por qué es importante tener un espacio de trabajo? Un buen espacio de trabajo conseguirá que seas más eficaz, reduzcas el estrés y aumentes tu productividad. Espacios que incluyan lugares abiertos, bien iluminados, con mobiliario cómodo, con poco ruido y actividades que puedan ayudar a que te sientas tranquilo y motivado en lo que haces. Para los freelancers puede ser muy cómodo iniciar sus negocios desde casa, pero conforme van creciendo sus necesidades, entenderán que no podrán recibir a sus clientes en sus propias salas o en algún restaurante, lo cual puede resultar bastante caro si se hace con frecuencia. Se estima que si se utiliza un café como espacio de trabajo, puedes gastar alrededor de 2.900 pesos al mes, consumiendo solo bebidas sencillas. Teniendo en cuenta esa cantidad, puedes alquilar un espacio de trabajo al mes con comodidades como café gratis, internet ilimitado, espacios profesionales y la oportunidad de realizar networking.
Dentro de nuestros espacios de negocio incorporamos actividades holísticas como meditaciones y yoga totalmente gratis, para que toda persona que entre trabaje desde su persona para luego tomar las riendas de su negocio. En AIGI contamos con instalaciones que hacen olvidarte del ritmo agitado en la ciudad, con un buen café, actividades holísticas o la compañía de tu más importante espacio. Sea una oficina, una sala de juntas, consultorios, coworking, auditorio o terraza. Nos adaptamos a los nuevos emprendedores y a los líderes de empresas que buscan algo nuevo, ofreciendo espacios que le permitan mejorar su productividad con horarios y espacios flexibles, ambientes armónicos y la mejor atención por parte del equipo, donde se lleva a cabo nuestro lema: cuidamos de ti mientras cuidas de tu empresa. Bueno, pues regresamos a este último bloque que tenemos para dar una idea concreta de lo que ha sido la entrevista en ambos casos, tanto para Claudio como para Oscar. Y quiero primero aterrizar contigo, Claudio. Sabemos que las empresas, los empresarios, los pymeempresarios necesitan de esos expertos que les ayuden a mejorar las condiciones. Es necesario para la economía fomentar el profesionalismo, las oportunidades y, por supuesto, tener un mejor control y la seguridad de las pymes. Regresando al tema de la liquidez, pues, ¿qué empresario no puede dormir tranquilo si tiene liquidez en el bolsillo, ¿no? ¿Cómo tendríamos que enfrentar o cómo podríamos redondear la idea? Pues en realidad creo que lo dijiste muy bien, como empresario que es multidisciplinario, sí. Prepárense, ¿no? Definitivamente... un empresario requiere de certeza, certidumbre, energía y hay herramientas, incluyendo la nuestra, que evidentemente permite que vaya resolviendo estos temas de primera necesidad. Una de las cosas que me gustaría decir y que concluir es prepárense, acérquense a este tipo de soluciones. Existen, son muy, muy útiles y evidentemente logrará que el desarrollo de su negocio a futuro sea mucho más certero, sabiendo que cuentan con los recursos, con la seguridad que van a necesitar para poder continuar con su negocio o emprender inversiones de crecimiento, ¿no? Eso es lo más importante, ver también ese factor de crecimiento que nos permita no estar pensando en el día a día, sino también llevar de manera adecuada una planeación a futuro de cómo el negocio podría estar encaminándose en los próximos años. Yo creo que un empresario sabe que las soluciones no llueven. Posiblemente lo que sí llueve son problemas. Okay. Y sabe que tiene que ir por las soluciones. Entonces, existen, prepárense. Muy bien. Oscar, nos quedamos contigo en la parte del ABC de cómo seleccionar el seguro adecuado para nuestra pyme. Bueno, reiterando y en resumen. Primero es bien importante la valoración, qué es lo que tienes, qué es lo que te preocupa, tu patrimonio, tu responsabilidad. Con base en eso, lo que podemos hacer es ya determinar cuánto es la cuantía. Hace un momento platicábamos en el espacio, cuánto podría valer. Estamos hablando que una pyme puede tener una cobertura de aseguramiento bastante adecuada por menos de 10 mil pesos. Que cuando estás hablando con respecto a los valores que tienen el tema de su edificio, sus contenidos, el equipo que utiliza, realmente es muy bajo. ¿10 mil pesos mensuales equivale? No, 10 mil pesos al año. Entonces, ¿como el seguro del auto? Muchísimo más barato en algunas ocasiones, porque la frecuencia no es la misma. Las pymes no las estás moviendo de un lado al otro, luego entonces el tema de su probabilidad de que les pueda suceder algo no es la misma. Entonces, a los empresarios, a los pequeños empresarios, les damos esta oportunidad de que con estas condiciones puedan garantizar una continuidad en caso de que puedan tener algún evento que les pueda dañar su patrimonio, pues es excelente, ¿no? Oscar, ahí se rompe un poco el mito, la leyenda urbana de que los seguros para las pymes son muy caros. En realidad estamos enfrentando una situación de falta de cultura empresarial como para llevar a cabo este tipo de situaciones, porque en realidad yo le dije que si 10 mil pesos mensuales me parecía sensato, equivale tal vez al sueldo de uno de nuestros colaboradores, pero si me sales con que son 10 mil pesos anuales, dependiendo obviamente todo va a depender rango, del tamaño de la empresa, dedicas, los valores, ¿no? Seguramente, exacto. Pero eso implica que en realidad no es tan elevado como pudiera pensarse. No, y estamos hablando igual de un segmento que está de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? En donde a lo mejor lo que está expuesto no es tan alto
y la verdad tener una garantía de que tú puedes continuar con un monto tan pequeño que respecto de su patrimonio, su valor cuantificable de todo lo que tiene, es bien importante. No, es muy básico. Pues con ustedes me quedo con esta parte, en realidad, de buenas prácticas para los negocios. Claudio, Fernando, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Será gracias. Una de varias, porque creo que te vamos a ver como ese asesor en cuanto a temas financieros, de facturaje. Y pues si nos prestas un dinero sobre la facturación que podemos tener, te lo vamos a agradecer. En tu caso, Oscar, muchas Fernando, gracias. Un gusto. También me quedo con esta parte del seguro. Me parece muy adecuado un monto que pudiera llevarse a esa cantidad y que rompe con ese famoso mito de los costos elevados. Sí. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, amigos empresarios y emprendedores que nos están viendo. Nos vemos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Feliz emprendimiento y recuerden que el dinero no llega solamente acompañado de buenas intenciones, sino también hay que saber cómo invertirlo y qué hacer con él en los siguientes meses. Así es que nos despedimos y nos vemos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Hasta pronto. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Espero que la experiencia sea así. Tele.tv